Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora Clau? Buenas noches. Hola, Adri, buenas noches. ¿Cómo está? Linis, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Se me iba haciendo un poquito tarde, chicas. Qué pena con ustedes, pero... Estoy esperando por acá a ver si tengo retorno. Ay, Adri, está de cumpleaños. Ay, un feliz cumpleaños. Que Dios le conceda muchísimos años más de vida, con mucha salud, con mucha prosperidad. Y bueno, que la consientan, la acaben de consentir mucho el día de hoy. Ya terminando el día, pero bueno, que tenga un feliz cumpleaños. Un abracito, Adri. Espero que la haya pasado hoy muy, muy, muy festejada. Bueno, chicas. ¿Cómo me les ha ido esta semana? ¿Cómo han estado con este clima, con este frío que ha estado espantoso por todos los días, por todo lado, mucho frío? Gracias, señora Clau. Diana Rocío, buenas noches. Sí, Adri, lo importante es la salud, eso sí es muy cierto. Lo demás viene por añadidura, pero si no tenemos salud, eso sí es muy cierto. Bueno, chicas, quedamos en que la semana pasada, el sábado pasado, terminamos el cubrecillas de nuestro Papá Noel. Ya lo vieron, ya quedó terminadito. Y hoy vamos a trabajar la Mamá Noel. Gracias, Adri, por el cafecito. Muchas gracias. Uy, sí, qué frío, lo necesitamos. Muchas gracias. Bueno, me conecté un ratico porque pues ya está muy tarde y todo, pero quiero que hagamos la carita de la Mamá Noel. Yo traje algo adelantado. El cuerpo es igual para todos, mire. El cuerpo es para todos, es igual. Yo estaba aquí tratando este alambre. Sí, señora Lini, se está lloviendo demasiado por todo lado. No.
Bueno, mire, este es el cuerpo para hacer la mamá Noé. Yo la tengo un poquito adelantada, pues porque como ya habíamos explicado en dos clases lo del cuerpo, entonces lo quise adelantar un poquito. Gracias, Adri. Muchas gracias por compartir. Muy queridas, muchas gracias. Yo también estaba compartiendo, pero esto no me dejó más compartir. Es que como... Bueno, dejemos ahí, a ver, ya les ayudé a compartir también. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con nuestro. Señora Clau Murillo, buenas noches. Gracias, Adri. Muchas gracias por el saludo, se los daré. Ellos no han estado ahorita presentes porque Samuelito sí no me deja trabajar, no me deja transmitir, quiere estar acá, entonces está con la mami y si se duerme rápido, ella viene y me acompaña un ratico, y si no, pues me tocó solita porque Samuel no nos deja. Mire, esta es la batica, la hice en una tela navideña, es una tela americana, navideña, bonita. Y le coloqué acá abajo un encaje, pues como para matar un poquito tanto decorado. Las manguitas, es igual a como hicimos la de la niña nieve, es igual. Lo único es que la niña nieve... A ver si la niña nieve no tenía manguitas. La de la niña nieve no tenía manguitas y esta le hice manguitas. Entonces es muy sencillo, Meche. Es igual el vestidito, solo que lleva manguitas. Mire, nada diferente. Y también acá le coloqué un cauchito en la manguita. Sí, Adri, es una tela americana bonita, tenía por ahí un retacito y lo hice con esa telita bonita. Listo, bueno, eso es lo que tengo, el vestidito y lo que tengo adelantado, el cuerpo y eso, nada más. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cortar la carita. Y para la carita vamos a trabajarla en algodón licrado. Y el diámetro de nuestra carita es de 23 centímetros para esa carita. La vamos a trabajar de 23 centímetros. ¿Listo? Entonces voy a cortarla por acá. Mire cómo yo corto. Marco aquí los 23 centímetros y hago un cuadradito
Lucerito, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bienvenidas todas, señoras. Cuadradito de 23x3 y lo voy a doblar de esta manera. Mira, voy a doblarlo así en cuatro partes. Así, lo doblé acá por la mitad. Buenas noches, Lucerito. Buenas noches, Liliana Charri. Bienvenidas a todas. Ay, sí, claro que sí, Adri. Qué pena con ustedes. Sí, tiene toda la razón. Gracias, gracias, Adri. Sí. Bueno, entonces, mire, aquí tengo el cuadradito, lo doblo por la mitad, luego lo doblo de esta manera. Y vamos a marcar. Así, 11 y medio, 11 y medio centímetro, 11 y medio. Acá de la puntica vamos a marcar 11 y medio. Yo les mostré ahorita el vestido y creo que ni lo vieron, porque como tenía la cámara levantada. Bueno, marqué los 11 centímetros así y aquí me va a quedar la circunferencia de mi carita, 11 centímetros y medio, 11 centímetros. Listo. Listo, mire, ya me quedó. Ya me quedó la circunferencia de la carita y ahora la voy a trabajar. Bueno, entonces voy a zurcir en contorno para cerrar la carita de esta manera. Así. Hago un nudito para que no se me vaya la hebra. ¿Listo? Y hago puntada envolvente así. Todo en contorno. Vamos a hacer esta carita sencilla. Listo. Mire, este material que estoy trabajando es algodón licrado, es una tela que tiene rebote para los dos lados. Ella me cede para los dos lados, ¿listo? Estoy utilizando. Podemos utilizar poliamida, algodón licrado, licra algodón, bueno, hay bastante, desde que sea licrada, podemos faccionar. Gracias.
Bueno, aquí les voy a enseñar un truquito para hacer la nariz de la abuelita, que es una nariz pequeña y finita. Ya les voy a explicar lo que yo hago. Pues lo he hecho y me ha funcionado. Entonces, pues, les quiero contar los truquitos, que eso nos sirven mucho, nos ayudan muchísimo. Voy a rellenar. Y comienzo a rellenarla, que no me vaya a quedar muy dura, tampoco muy suave, porque si no, la facción no nos queda bonita. Bueno, ya voy cerrando acá, voy dejando el algodón hacia los lados, de esta manera, para que no se quede muy arrugado. Bien, ya voy formando mi carita. ¿Y cómo va esa sobrina, Adri? Me imagino que está de niñera o cómo va la sobrinita. Sí, es una sobrina, ¿cierto? La que nació la semana pasada. Me imagino que está feliz porque usted con sus dos chicos y una niña, es una niña, es una bendición. Todos los niños y las niñas son hermosos porque yo tengo dos nietos. Dios me regaló dos hijas y dos nietos. Nietas no. Y creo que ahí me quedo con dos nietos. Nieta no. Ah, es un niño. Ay, Adri. Bueno, bienvenidos sean, ¿no? Los niños son una bendición. Bueno. Entonces, mire cómo va la carita, ya va rellenita. Como les digo, no muy rellena, no muy suave, ni muy rellena. Bueno, chicas, mire mi truquito. Ya voy a cerrar acá, voy a hacer un nudito. Y les explico cómo le hago la naricita. Bueno, dejemos por ahí. Que no me vaya a quedar muy grande. La voy acomodando y ella me queda así. Claro, claro, Adri. Después de los hijos, los sobrinos, eso es una bendición. Bueno, ay Dios, espero que haya traído lo que necesito. Lo que necesito. Y si no la traje, ¿qué la pude haber hecho?
gusta. Bueno, mire. Ay, qué lindo. ¿Verdad que también se llama Samuel? Ah, sí, usted me había contado que es igual que mi nieto Samuelito. Ay, qué chévere. Bueno, mire, mire, chicas. Para la nariz de la abuelita, una bolita de icopor número 1. ¿Qué hago? Ella trae acá una cinturita. Lo que voy a hacer es, con una lija, le voy a pulir un poquito esa cinturita que trae. ¿Sí ve? Eso. Entonces, con una lijita, le voy a tratar de pulir esa cinturita. Mire, ya la suavicé un poquito. Y si tienen imperfecciones, también lo vamos a hacer con la lija, que me quede bien lisita. ¿Por qué lo hago con esto? Porque cuando a veces cuando coloco el relleno, como que no me sale bien y me queda la nariz como feita. Entonces, con esta bolita de icopor número 1, claro, Adri, esos detalles son muy lindos. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo bien pulida la bolita de icopor, vamos a introducirla acá en la mitad de la carita. De esta forma. Y trato de sacarla acá. ¿Listo? Mire, ya hice eso. Apreciar, chicas, mire, si pueden apreciar que aquí en la mitad quedó la bolita de icopor. ¿Listo? Mire, que me quede bien en la mitad. Número 1, Adri. La bolita es número 1. Que me quede en toda la mitad de la carita. Y ella queda bien redondita. Queda bien bonita la naricita de la abuelita. ¿Listo? Que me quede bien distribuida. Coloco mi mano y veo la distancia que sea igual arriba y abajo. ¿Ok? Listo, ahora paso la aguja a un lado de la bolita. Y hago esto. Le doy vuelta. Con un hilo calibre 50 o 75 que me quede bien, y lo que hacemos es sujetarla que quede así sobresaliente. ¿Listo? Y ahí nos queda la naricita. Nos queda bien redondita, bien hechecita. ¿Ven? Vean cómo queda de bonita. ¿Listo? Ahora paso atrás sin soltarla para que no se vaya a desbaratar las vueltas que le di. Y remato
atamos aquí atrás. Bueno, chicas, ¿listo? Bueno, voy a rematar y a cambiar la hebra para poder hacer la facción de la de los ojitos y la boquita. ¿Listo? Miren, ahí está. Ahí vamos. Bueno, voy a marcar los ojitos y para eso busco mi mejor ángulo de la carita, que me quede bien parejita en todo lado. ¿Listo? Bueno, marco mis ojitos en esta distancia más o menos y más o menos tenemos 3 centímetros, 3 centímetros y medio, creo. Sí, 3 centímetros y medio tenemos de distancia de ojito a ojito. No los dejemos tan separados porque si no, nos quedan los ojitos, nos queda la expresión fea. Voy a cambiar hilo, que me quede más larga la hebra. Estoy trabajando hilo jean, calibre 50 o 75. Si es el 50, puede ser una sola hebra, pero si es 75, mejor las dos hebras para que no se nos vaya a reventar. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Colocamos 3 deditos aquí abajo. Ya tenemos marcados los ojitos. 3 deditos acá. Y marcamos la boquita. La boquita va un poquito más abierta que los ojos. Ya les explico cómo. Estoy trabajando con un esfero mágico que si me queda el punto, él se desaparece. Bueno, hacemos entonces la boquita más separadita. Miren, aquí están los punticos de la boquita. ¿Listo? Estos dos, porque este está muy afuera. Espero que me vayan entendiendo. Y vamos a comenzar. Que me abrió la aguja, que no era. Está muy gruesa. Y ahora no pude enhebrar esta aguja, que tiene un ojo bien grande, pero listo. Ya. Bueno. Hacemos un nudito acá, la parte de atrás, que nos quede bien segurito. Aquí tengo mi ojo interno. De ojo interno vamos a bajar a la boquita. Recuerden que dejamos 3 deditos de la nariz hacia abajo. ¿Listo? Para marcar la boquita. Y no va dirección de los ojos, sino un poquito como medio centímetro más abierto de la boquita, de los ojos. ¿Listo? De la boquita. De la nariz hacia abajo para marcar la boquita tiene 3 dedos, mire, 3 dedos de la nariz hacia abajo. Mire.
Ya hicimos la primera, ahora vamos a devolvernos. Y ahí vamos halando un poquito para ir formando el cachetico. Y lo hacemos, repetimos esta acción dos, tres veces hasta que el hilo ya no se nos se devuelva. Ahí vamos, bien. Ahí vamos formando. Esto lo hemos hecho con lo del Papá Noel, con lo del muñeco de nieve. Esto lo hemos hecho varias veces. ¿Listo? Volvemos otra vez al ojito. Sí, tres deditos. Y en medida más o menos es, ya les digo. En centímetros ya les digo cuánto es, 4 centímetros y medio. ¿Listo? Mire, bueno, ya hicimos una parte. Ahora nos vamos en diagonal al otro punto de la boquita. Señora Aida, buenas noches. Nos saluda desde Cali. Gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno. Igual, mire. Metemos bien la aguja y sacamos relleno y subimos al otro ojito. ¿Listo? Nos devolvemos. Ahí nos va quedando la otra. ¿Listo? ¿Cómo ven? Hasta que ya no se nos devuelva la hebra. Lo hacemos dos, tres veces. Las veces que sea necesario. Ya ahí fuimos formando el cachetico. ¿Sí ven? ¿Sí me aprecian bien la carita? Estas arruguitas de acá de la nariz, no se preocupen que ellas van desapareciendo ahorita con la medida que vamos faccionando y vamos trabajando. ¿Listo? Miren. Ahí vamos. Bueno, vamos a hacer el ojo externo y sacamos más o menos del ojo interno al ojo externo como 2 centímetros y medio más o menos. Mira. Igual al otro lado. Mire, acá están marcaditos los dos, el ojo externo, ¿sí? Son 2 centímetros y medio del ojo interno al ojo externo. ¿Listo? Y es fácil, ¿eh? O sea, mire, yo no sé, yo les explico de la forma más fácil para que puedan entenderme. No sé, hasta ahí voy bien, van bien, si me han entendido. Señora Tatis, buenas noches, desde Cali nos está acompañando, bienvenida. ¿Listo? Bueno, entonces subo de la boquita hacia el ojo interno y salgo aquí a mi ojo externo. Hago una lazada acá a mi ojo externo y salgo a la boquita. Ve. Mire, ahí ya está formado el ojito. ¿Listo? Volvemos y subimos. Bien, subimos acá al ojo interno y hacemos
Ahí nos quedó ya formadito. ¿Listo? ¿Sí lo pueden apreciar bien? No sé si se vea bien. Bajamos nuevamente. Aquí en diagonal. Y hacemos el otro. Subimos al ojo interno y hacemos la lazadita aquí al ojo externo. ¿Listo? Mira, hacemos la lazadita acá y bajamos acá la boquita. ¿Listo? Subimos nuevamente aquí al ojo interno. Vemos que nos quedaron los dos ojitos, ¿sí? Ahora bajamos a la boquita. Aquí en diagonal, puede ser. Y vamos a hacer una lazadita para formar acá la boquita de esta manera, así, pasamos de un lado al otro, subimos acá al ojo y ahí nos queda formada la boquita, ¿listo? Miren, ahí va, ahí vamos. Estoy utilizando, señora Tatis, algodón liclado. Ya nos quedó acá la expresión de la boquita. ¿Ven? Aquí. Entonces, voy a cambiar hilo y me voy hacia atrás. Y rematamos. Mire, la boquita queda, para marcar la boquita que hice, bajé de acá, de esta misma distancia de los ojitos, bajé derecho y me corrí un centímetro a cada lado, un centímetro a la derecha y o sea, queda así en diagonal, de derecho así de los ojitos y acá en este punto pasé un centímetro, me corrí un centímetro más. La boquita queda como de 6, queda la boquita. Y aquí lo de los ojitos fueron 4 o 3 centímetros y medio más o menos. ¿Listo? Bueno, ahí nos va quedando ya la carita de la abuelita. Mire cómo está quedando de linda, ¿ve? Y muy fácil, ¿les pareció fácil? O algo complicado. Mire que no es nada complicado. Le vamos a hacer un poquito de labiecito. Y para eso. Voy a cambiar la hebra. Mire que no, nuestro revés no vaya a quedar tan feo. Los remates que le hacemos, que se vea bonito. Chicas, ayúdenme a compartir. Sí, Adri, es fácil, no es sino de arriesgarnos, que es muy fácil. El círculo para la carita es de 23 centímetros. Yo les enseñé, pueden ver, pueden repetir el video y ahí les enseñé a sacar la carita. Es de 23 centímetros de diámetro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a sacar un labiecito y ¿qué voy a hacer?
de acá del centro de la boquita, más o menos, bajo, puede ser un centímetro para que no quede el labio muy, para que no quede el labio muy grueso. Centímetro y medio, mire, de acá del centro de la boquita, mire, del centro de la boquita hacia abajo, marqué un centímetro. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, hago mi remate acá en la parte de atrás. Miren lo que estoy haciendo. No sé si aquí me pueden ver bien. Esta es la lazada de la boca, ¿cierto? Y ahí en el puro centro lo que hago es ahora como abrazar, como, mire, esta es la lazada de la boca. Lo que hago es como abrazar esa puntada, esa hebra, y salir acá al punto de la boquita, así recogiendo el relleno. Hago esto. Si ¿Sí me pueden apreciar ahí? ¿Sí me pueden ver? Espero que me lo estén copiando bien, que sí me haga entender y les quede claro este paso. Bueno, bajo ahí, bajo a este punto. Y repito, miren, ¿sí ven? Para formar el labiecito. Entonces, ¿qué hago acá? Saco rellenito. Y hago una lazada de acá a la boquita, a la comisura de la boca, subiendo al ojo interno. ¿Listo? Paso una lazada. Mire, así voy formando el labiecito. ¿Sí ven? ¿Sí pueden ver, si me pueden, si pueden ver bien? Bueno. Espero que me estén entendiendo bien. Bajo nuevamente. A la boquita. Mira, ahí tengo apretadito y vuelvo a subir. Esto con el fin de que me quede la lazada, no se me vaya a desbaratar. Salgo nuevamente aquí a la mitad y hago la otra lazadita al otro lado para formar ahí el labiecito. Y subo acá al ojo interno. ¿Listo? Miren, miren cómo me queda. ¿Sí la ve? Me quedó una boca, un labiecito pequeño de la abuelita. Me quedó tan grande, tan grueso que no me gusta. Que quede delicadita. Es una abuelita toda bonita. ¿Gustó? ¿Les gustó el truco de la naricita con la abuelita de icopor?
Mire, ¿cómo la vieron, chicos? ¿Sí, sí se alcanza a ver el labiecito acá? Bueno, me falta un poquito de relleno. Le vamos a poner otro poquito de relleno para formarle la quijada, para que se vea más bonita la quijada. Sí, así se ve la naricita más delicadita, más bonita. No queda tan grande, no queda fea. Y es con una bolita de icopor número 1, de la más pequeñita. Bueno, chicas, de acá paso atrás y rematamos. Y de esta forma nos queda la facción de la carita de la abuelita. ¿Ve? Perdón, discúlpeme. Más o menos por ahí de 28, si es de 1 metro, debe ser como de 28 centímetros. Porque mire, estas caritas que se sacan para los cubrecillas, que estamos haciendo los cubrecillas, y esta carita es para el cubrecilla de la mamá Noel. Mire, ellos quedan más o menos así. Mire, como este, como el papá Noel. Mire, y todos son de 23 centímetros. Esta también fue de 23 centímetros. El diámetro son 23. Y estas caritas, y el cuerpo pues es pequeño. Este cuerpo tiene más o menos 5 centímetros. Y si es para una de 1 metro, entonces por ahí 28 centímetros está bien. Le vamos a sacar más cachetico, más quijadita. Con la punta de la aguja vamos sacando el relleno de esta forma. ¿Listo? Si ven que ya se nos va desapareciendo las arrugas que se quedaban acá al lado de la nariz, mire, ya nos quedó así la carita faccionada. Bueno, chicas, vamos a maquillarla y yo le voy a colocar unos ojitos, ¿qué? Unos ojitos de botoncito. Yo no le voy a poner ojos ni le voy a pintar ojos. Mire que se ven estos ojos, se ven lindos, ¿cierto? ¿Cómo les parece ese ojito? Ni le voy a hacer ojos grandes ni nada, sino la voy a dejar como delicadita. ¿Listo? ¿Cómo lo ven así, chicas? Cuéntenme. ¿Cómo les parece así? El ojito. Bueno, no las leo, no las leo, no me contestaron. Vamos a maquillarla. Sí, tengo como hebras de peluche en la cara y me están fastidiando. Disculpen, señoras. Discúlpenme que sí, se me enredó una hebra de un peluche en las gafas. Listo. Listo, vamos a maquillar.
Listo. Aplicarle ruborcito acá en la boquita, en los labiecitos. Miren, nos quedó tierna. Listo. Vamos a aplicarle por acá. Recuerdan que a mí no me gusta aplicar directamente el rubor porque queda como manchado. Entonces, descargo un poquito y luego lo aplico. Aplico uno que se llama champán. Hoy estamos haciendo el cubrecilla de la mamá Noel. Recuerdan que ya tenemos el pingüino, el muñeco de nieve, el papá Noel y hoy estamos haciendo la mamá Noel. Cómo se ya va cambiando. ¿Listo? Las abuelitas como les gusta echarse bastante rubor, entonces toca aplicarle bastante rubor. Listo. Bueno, ahí vamos. Ahora le voy a colocar los ojitos. Sí, señora Tatis, los videos quedan guardados. ¿Cómo la ven con esos ojitos? ¿Cómo les parece? ¿Bien? Ahora le vamos a marcar una cejita. Y el frío lo pone a uno como mal de la voz. Chicas, ayúdenme a compartir este video para que no nos lo borren. Porque si ¿qué? Si no lo compartimos, no lo borran, no lo quitan. Para que les quede fácil después entrar a mirar, a repetirlo. Ay, yo tenía por aquí, tengo que hacerle una cejita.
Mire, yo con un esfero cafecito le estoy marcando la cejita. Mire, mire, ya le estoy, ya le. No. Ella también va a llevar las gafitas como el Papá Noel que me los se las quitaron. Por ahí un amigo que tengo que me ayuda. Bueno, mire, voy a reservar por aquí un poquito porque lo que me queda pendiente es la peluquita, pero es que la verdad les voy a contar que la estaba haciendo, pero la lana no me alcanzó y no me queda, me queda muy cortica, mire. Ya la estaba preparando, pero me quedó muy cortica. Pero mira, vamos a ver cómo nos queda esta viejita. No, mire, mire cómo se va viendo de linda, ¿sí ven? Mire cómo se va viendo de linda esta abuelita. Mire. Me dice, ¿cómo va quedando de linda? Mire, esta es una lana gruesa, la podemos hacer en lana de tres hebras. Mire, ahí va quedando la viejita. Así. ¿Sí? Que va quedando linda. La podemos hacer en lana de tres hebras, la podemos hacer en lana gruesa, pues también se puede hacer. Buenas noches, señora Maite, ¿cómo está? La podemos hacer con lana vellón, bueno, con la que tengamos. Tenemos que ser recursivas y con lo que tengamos podemos trabajar. Entonces así va quedando. ¿Listo? Mire, se va viendo de esta forma así. Y aparte de eso, mire, ya. ¿Cómo hice? Ya les explico cómo hice. Aparte de eso, le tejí una trenza que se la voy a colocar aquí en esta parte de la misma lana. ¿Sí ven? Miren. Ahí nos va quedando la abuelita. Entonces, ¿cómo hice para coser el. Para coser la. ¿La qué? La, el pelito. Más o menos, es que esta me quedó muy cortica porque no tenía más lana. Me toca comprar más. Más o menos la podemos cortar de 60 centímetros, puede ser. Aunque esta se la voy a adecuar, no la voy a perder. Entonces, la hacemos, cortamos de 60 de largo y acá en la mitad le vamos a colocar un pedacito de fleece polar, bueno, de una telita en la mitad y la vamos a pasar la costura por acá, por la mitad. ¿Sí? Le ponemos un pedacito de tela, vea, para que nos quede bien segurito y la podamos coser. ¿Listo? ¿Sí me entendieron ese pedacito? Que así es que vamos a coser el pelito. Bueno, y lo vamos a ubicar de esta forma. Se va a trabajar así. Yo no sé, pero la voy a cuadrar porque no la voy a perder. Buscamos bien la mitad, pero creo que ¿listo? Mire, la vamos a colocar así. La vamos a poner de esta manera. Mire, ya les expliqué, ¿sí me entendieron? Y la pasamos así, que la abuelita nos quede así. ¿Ven? Ahí, más o menos les voy a explicar cómo la voy a arreglar yo porque no voy a perder esta lanita. ¿Sí ven? Mira.
y la pegamos. Ahí la vamos pegando. Que nos quede igual, distribuida a los dos lados. Así. Le hacemos una moñita atrás, ¿sí? Esto es lo que yo pienso hacer. Bueno, no lo voy a hacer ahorita porque voy a explicar lo del vestidito y no las voy a demorar hoy mucho. Lo otro es que de esa lana también tejí una trencita que se la voy a adecuar acá. Así se la voy a colocar. Mire que se ve linda. ¿Ve que se ve linda esa abuelita? Así. Mire. Bueno. Igual. Es colocar, esperen que la quité para volverles a explicar. Se corta la lana, ¿sí? La lana se corta de 60 centímetros. Calculamos que le quede bien tapadita toda la cabecita. Y colocamos la telita y vamos cosiendo. Si lo cosemos a máquina, bien. Y si no, le pasamos la hebra que vaya pasando al otro lado y agarrando la lana. Y le queda bien. Sí, claro, queda más firme. Bueno, listo. Entonces, esa es la carita. Así nos quedó la carita. Que fue muy sencillo de hacerla. El vestidito. Bueno, el vestido, como ya les conté, ya lo tenía. Entonces, voy a cerrar el cuerpo y se lo vamos a colocar para mirarlo cómo nos quedó. ¿Listo? Es igual al vestido de la niña Nieve, como lo trabajamos. Ese día lo cosimos acá. Es igual, solo que el de la niña Nieve no tiene mangas y a este sí le coloqué manguitas. El de la niña Nieve no lleva manguitas, ¿ve? Y es el mismo. Vean. ¿Ve? Que este es el vestidito de la niña Nieve. Va igual, solo que lleva mangas, no más. Así como se trabajó el de la niña Nieve, vamos a trabajar el de la mamá Noel. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos acá con el cuerpo. Vamos a cerrarlo. El relleno acá. Se me cayó el relleno. Rellenamos bien acá en el cuellito para poder colocar la cabeza y que no me vaya a quedar bailando o algo así. ¿Listo? Que no se me vaya a quedar moviendo la cabecita. Entonces ya tengo así el rellenito y vamos a cerrarlo. Ya él tiene el alambre y ahorita lo que hacemos es doblarlo en las puntas para que es de la forma que él va, que él va agarrando, sosteniéndose en la silla. ¿Se ve cómo queda? Sosteniendo en la silla. Mira, así nos va a quedar sostenido en la silla. Pero por ahora yo voy a abrirlo para poder cerrar el cuello. Chicas, no olviden que ya la próxima semana tenemos el aula del duende leñador. Es el 28 a las 6 de la tarde. Si alguien está interesada, no olviden escribirme a mi WhatsApp. Allí les doy información.
Los medios de pago son por Nequi, DaviPlata, Banco BBVA. Voy cerrando. Chicas, anímense a compartir. Compartamos un poquito más el video para que no nos lo vayan a borrar, para que ustedes puedan entrar y mirarlo cuantas veces quieran. Recuerden que los moldes están a la venta. Con gusto en el WhatsApp les puedo dar información. Si desean un molde o si desean, o los desean todos, con mucho gusto. Listo, ya quedó cerradito. Vamos a colocarle el vestidito. Mire cómo va quedando ese cubrecilla bonito de la mamá Noel. Mire, ya después con la carita, con su cabello, vamos a mirar el vestidito, ¿listo? Este vestidito lo hice en un dacrón, una tela americana bonita. Y igual se puede hacer en fleece, polar, en una tela estampada o en un solo tono, como se quiera. Yo no le quise hacer delantal, que siempre todas las abuelitas llevan delantal, pero no. Se lo quise dejar sin delantal porque ella es una abuelita elegante. En este momento siempre se representa a la abuelita con delantal, pero yo en este caso no lo quise hacer con delantal. Listo. Ya nos quedó con su vestidito. Ya se lo estaba arreglando, ya le doblamos las manitas. Y así nos queda la batica de la mamá Noel. ¿Listo? Nos queda pendiente los zapaticos y
colocarle la. Vamos a hacer el martes, Dios mediante, en la clase del martes. Si Papá Dios nos da permiso, estaremos ahí pendiente nuevamente para terminar nuestro curecilla de Mamá Noel. ¿Listo? El martes nos vemos también a las 7:30 para darle terminada. Hoy me quise conectar un ratico porque no tenía qué, no tenía lo del cabello completo de la Mamá Noel, entonces por eso no quería, pero bueno, ahí nos quedó. Mire, ya le quedó el vestido, ya quedó para agarrar, ya quedó lista. ¿Y qué? Nos queda es terminar de colocarle, pues voy a ver si consigo otra madeja de lana de esa misma que me gustó y la terminamos el martes si Dios lo permite. Bueno, ¿qué les cuento, niñas? Les cuento que nuestra aula está para el próximo miércoles, creo que es 28, ¿no? Entonces, para las personas que ya se inscribieron, no olviden mandarme un pantallazo del perfil para poderlas ingresar al grupo del ¿qué? De nuestro duende leñador Samuelito. ¿Qué les digo? Con todo gusto, señora Tatis. Este es el duende Samuelito, leñador. Ay, 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 ay. Mire, este es el duendecito leñador. Pero levanto un poquito más la cámara para que lo vean. Él va en su tronquito. Este es el que vamos a trabajar. Les voy a enseñar a trabajar. Y su faccionado. ¿Listo? Entonces, para quien esté interesado en el aula, por favor me escribe a mi WhatsApp. Ya no tenemos más descuentos, ya hicimos los descuentos la semana pasada, estuvo hasta con el martes, Dios mediante. Muchas gracias por quienes me acompañaron. Igual forma, si desean información de los cubrecillas, con mucho gusto en el WhatsApp 301-204-1210. Les respondo todas las inquietudes que tengan. ¿Qué más les cuento? Los cubrecillas, hay la unidad o el juego de seis, como deseen. Nos falta en este momento el reno y un oso. Mercedes Vargas, bienvenida. Bienvenida. Nos está acompañando desde Bogotá. Bienvenida al taller de María Fer. Allí en el taller de María Fer puedes seguirnos. Encuentra los talleres que hemos hecho, las clases que hemos pasado, algunos moldes. Gracias, Adri, por colocar el WhatsApp. Cualquier información, con todo gusto les atenderé. Muchas gracias para quienes me acompañaron, para quienes estuvieron pendientes. Y nos vemos el martes y terminamos la Mamá Noel. Es una Mamá Noel linda, no es tan, no es arrugada. Esta es joven. Vamos a una Mamá Noel joven. Vamos a ponerle cabellito y hacerle los zapaticos y unas pantuflas que le tengo para colocar. Entonces, muchas gracias, que descansen, que tengan un feliz fin de semana, que disfruten el lunes festivo y mañana domingo y las espero el martes, Dios mediante. Gracias por la compañía nuevamente, que Dios las bendiga y hasta pronto. Gracias, gracias, chicas, muy amables.